Volveremos sobre el plano nacional, pero ahora abrimos el internacional. Hablamos de Corea del Norte nuevamente. Recién te contábamos una novedad respecto de Corea del Sur, pero ahora te contamos que han nombrado al nuevo ministro de Defensa. Celebraron una sesión de su Asamblea Popular Suprema esta semana. Así lo informaron hace horas nada más. Aunque no hubo mención sobre si había cambiado oficialmente su postura sobre la unificación entre las Coreas. Bueno, dijeron que la última sesión de la Asamblea Popular Suprema, que se celebró del 7 al 8 de octubre, enmendó la Constitución para cambiar las edades laborales y electorales de las personas, aprobó nuevas leyes sobre la industria y la economía y nombró a No Wan Chol como ministro de Defensa. Se ha extendido la expectativa de que el Parlamento títere eliminaría las referencias en la Constitución a la unificación entre las dos Coreas, en consonancia con los comentarios hechos en un discurso por el líder Kim Jong-un en enero. Bueno, Kim no apareció en la lista de asistentes.